Buenas noches. Buenas noches. Estamos? Buenas noches. ¿Ya listo para el bull en persona? Listo. Ok. Ya casi arrancamos, solo esperamos los minutos de siempre para que todos estemos en línea. Si hay alguna pregunta, pues con gusto en este momento podemos aprovechar. Una pregunta. Dígame. Fíjese que yo ayer estuve conectado, pero me estuvo fallando. El internet, ¿verdad? y Pero no me cargaba, me quedaba en negro la pantalla y solo eh, vi que me ingresé a un grupo que decía Grupo 2, pero de ahí no sé en sí qué estaban haciendo. Me parecía igual siempre en negro la, la imagen, no me parecía nada. Ok. Tuvimos problemas. Entonces, en el caso, ayer estuvimos hablando del Buyer Persona, dimos la definición y la introducción de todo esto. Hoy vamos a profundizar, así es que Gracias, Jonathan. Hoy vamos ah. a verlo con detalle. Ah, ok, gracias. Buenas tardes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, buenas noches. Buenas noches. Arrancamos oficialmente, ya vimos algunos apuntes por ahí, ya vimos todo lo que hemos anotado. Hasta vi por ahí unas letras H que me quedé pensando de qué eran estas H, pero bien. Casi le hago un zoom a la pantalla. Ok, arrancamos. Con lo siguiente, teníamos para el día de hoy el Buyer Persona o el Bayer Persona. El día de ayer hacíamos la introducción a toda esta temática y empezábamos a hablar un poquito del perfil que se debe tener para estar haciendo nuestro Buyer Persona. Eso significa que hoy vamos a profundizar en la importancia de ello. Ustedes expresaban el día de ayer que en algunas de sus empresas lo están haciendo y que se va modificando dependiendo de. ¿Ok? Nos quedamos el día de ayer con la conducta de esta persona, de Raquel, de Recursos Humanos, y hablábamos de ella, de que en ocasiones nos va a pedir la documentación de manera impresa o por correo electrónico. Y aquí es donde se va a enlazar la otra parte que decíamos del email marketing, donde vamos a ver la importancia de estar enviando los correos electrónicos. Pero algo más de Raquel. El primer punto era quién. El segundo punto que vamos a tratar de Raquel es qué. ¿Por qué es importante tratar este segundo punto de qué? Porque de ello vamos a partir con respecto a todo lo que ella está solicitando en un momento determinado de todo lo que podemos ofrecerle a Raquel y cómo se puede ir satisfaciendo cada una de las necesidades que ella tenga. Por lo tanto, llegamos a la parte número dos con el qué. El objetivo principal de Raquel y sus objetivos secundarios. El primer objetivo de Raquel que ella tiene es que sus empleados estén felices y que haya pocos reemplazos. El departamento de recursos humanos es un departamento lindísimo para trabajar. Es de lo más bello que puede haber, pero es de lo más complicado que puede haber. El departamento de recursos humanos es el que está en medio del sándwich, en medio del emparedado. Es el queso. Por una parte, las jefaturas están exigiendo que presione a los empleados. Y por otra parte los empleados están exigiendo que las jefaturas den algo más y se encuentra en medio recursos humanos. Entonces en recursos humanos se da un panorama que tiene que ver con los reemplazos. Ninguna persona de recursos humanos quiere verse en una rotación de personal. Ninguno, ninguno quiere saber de que va a tener que contratar todos los días lunes nuevo personal y cada día viernes despedir personal. Nadie quiere eso. Primero, por todo el proceso engorroso que esto lleva, desde el momento de el proceso de entrevistas, pruebas de polígrafo, pruebas psicométricas, un montón de cosas que se le hace a cada uno de los nuevos empleados, que uno dice, no, por favor, no se vaya. Pero también se tiene el otro panorama donde la gente está provocando más daños que beneficios a la empresa, y por lo tanto hay que tomar la decisión y decir, Agradecemos mucho su trabajo, agradecemos mucho todo esto, pero le tenemos que decir: hasta acá llega su contrato. Entonces, lo primero que Raquel busca es que sus empleados estén felices y que hayan pocos reemplazos, por lo antes mencionado. Si Raquel tiene reemplazos, estará estresada. Y si está estresada, ahí viene el punto: qué producto, qué servicio le pudiéramos ofertar. Y si está feliz, qué producto, qué servicio pudiéramos ofertar. Ayudar a sus equipos financieros y legales. Parte de la responsabilidad de Raquel. Ayudar a los equipos en el ámbito financiero. No hay nada mejor que contar con un sistema de contabilidad, llamémosle de esta manera, en la empresa cuando digo un sistema de contabilidad, es un sistema que nos lleve las planillas, es un sistema que nos lleve los inventarios, un sistema que nos calcule las horas extra, un sistema que tenga todo en uno solo. Y si esto lo logra Raquel, ella va a estar feliz. Un sistema que, si es posible, tenga de una sola vez los códigos de trabajo, códigos de comercio, etcétera, para que ella sea más fácil. Su labor. Esos son los objetivos principales y secundarios de Raquel. Pero lleva retos. Igual, los retos son primarios y secundarios. Raquel es una persona que tiene mucho trabajo, por lo que acabo de mencionar, y posiblemente tiene poca ayuda. Casi siempre el departamento de recursos humanos lo, comprende, lo comprenden perdón, muchísimas personas. Dos, máximo cinco. En algunos departamentos, en algunas empresas habrá más de recursos humanos, pero los promedios son de 2 a 5 los colaboradores. Eso significa que si es de 2 a 5, se imagina la carga que Raquel tiene. Es la responsable de implementar cambios en toda la compañía. A Raquel le dicen, mire, pero es que el problema es que Miguel no sabe atender al cliente. El problema es que el departamento de community manager no está haciendo su trabajo escriben a la página, escriben a las redes sociales y ellos no se dan ni por enterados, no responden. Pasan minutos, pasan horas y ellos no han dado una respuesta. Entonces viene Raquel y está con toda esa carga sobre sus hombros. ¿Cómo podemos ayudarle entonces? Ya vimos todos los problemas de ella. Para que tenga o obtenga los beneficios deseados y que para y ella pueda superar los retos. Primero Facilitar y centralizar la administración de la información de sus empleados a través de un sistema de registro, un sistema contable, un sistema de recursos humanos, etc. Y siguiente, la integración con los sistemas de equipo financiero y legal. Que todos estén hablando un mismo lenguaje y esto es funcional. Por ejemplo, en el caso de su servidor, me dedico a la formación a nivel empresarial y siempre le digo yo a todos los de recursos humanos. Si vamos a dar el tema inteligencia emocional, por favor, que ese tema de inteligencia emocional se le dé a todos los empleados. Porque habrán algunos que lo han recibido y otros que no. Unos van a tener un poquito de inteligencia emocional, otros ni saben qué es eso y van a arruinar todo. Porque dice el dicho de las abuelitas: una manzana podrida pudre todas las demás. Entonces, en ese sentido es que debemos ayudarle. Ahora, ¿por qué vamos a ayudar a Raquel? Primero, comentarios. Ejemplos de los comentarios reales de sus retos y de sus objetivos. Ejemplo de esto. En el pasado ha sido difícil adoptar nuevas tecnologías en toda la compañía. Ya Raquel lo intentó. Ya a Raquel ya le vendieron muchos sistemas informáticos y todos han fracasado. Ya a usted le vendieron muchos calzados y le dijeron... Este calzado es 100% ergonómico. Usted va a sentir que anda caminando en las nubes y le ofrecieron todo. Ya a usted le ofrecieron el cielo, las estrellas, la luna, todos los planetas y le dijeron: Con esto usted soluciona todo su problema. Lastimosamente, nos damos cuenta de que probamos uno, dos, tres y sigue fallando. Por eso viene y dice Raquel: No tengo tiempo para capacitar a nuevos empleados. Y usted dice, mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y eso dicen muchos de nuestros prospectos también. Dicen, mejor nos quedamos con lo que ya hemos utilizado, mejor nos quedamos con la empresa con la que hemos trabajado siempre, porque al final de la historia, ellos nos cumplen. Diez días después nos entregan el producto, pero lo entregan y lo entregan bien. Y por lo tanto, prefieren quedarse con ellos. ¿Cómo entonces nosotros hacemos nuestro nicho de mercado? e ingresamos ahí. Dice Raquel, he, tra he tratado con tantas integraciones difíciles con bases de datos y software de otros departamentos. Nuestros prospectos nos están diciendo, mire, sinceramente, yo ya probé los pasteles de casi todos los lugares. Y el único pastel que a mí me gustaba era un pastel de una empresa guatemalteca que estaba en El Salvador y eran los mejores pasteles que había. Ahora, yo ya no creo en ninguno de los pasteles. Yo ya no creo en ninguno de los productos. Es ahí donde vamos a marcar la diferencia y vamos a decir, nosotros podemos hacer algo por usted. Nosotros podemos implementar algo para que usted tenga el beneficio que necesita. Quejas comunes, razones por cuáles no compra un producto o un servicio. Me preocupa perder información al hacer la transición a un nuevo sistema. Esa es la preocupación de Raquel. Mi preocupación es, ¿será que de verdad van a comprender lo que yo estoy pidiendo? ¿Será que el diseñador gráfico va a lograr captar mi idea mental y la va a lograr plasmar? ¿Será que voy a quedar satisfecho con los resultados de las terapias ocupacionales que yo estoy teniendo? ¿Será que yo voy a quedar satisfecho con cada uno de los productos que usted vende? ¿Será que voy a quedar satisfecho con la camisa que compré traída de Colombia? ¿O será que no me va a gustar al final de la historia? ¿Será que voy a quedar satisfecho? con la máquina de ejercicio que usted me está vendiendo? ¿Será que yo voy a quedar satisfecho con el servicio que me está ofertando? Y son todas las preguntas que pasan posiblemente por su mente como comprador. Ahora, es las preguntas que usted y yo debemos dar respuesta. No quiero capacitar a toda la compañía para que aprendan a usar un nuevo sistema. No sé usted. Pero las abuelitas decían este consejo. Cuando se pone un nuevo negocio, usted y yo debemos ir a pedir la prueba. Y compramos, si es pupusa, una pupusa. Si nos gusta esa pupusa, volvemos a comprar o compramos más, si son tamales o lo que sea. No mm -hmm. sé si a usted le enseñaron así, a su servidor sí. Porque me decían, imagínate compras. 10 pupusas y no te gustan. Y le decía yo, fácil, me las como, punto. Tragadas, pero igual me la voy a comer. Y me decía, no, por eso siempre se hace la prueba. ¿Qué es lo que entendieron los supermercados? Los supermercados previo a pandemia tenían degustaciones de casi todos los productos todos los días. Aunque sábado y domingo, usted podía ir a almorzar a cualquier supermercado grande porque le ofrecían de todo a la hora del almuerzo. Habían degustaciones de todo. Usted podía pasar por cada uno de los pasillos, iba degustando de todos los productos. ¿Por qué? Entendieron el último punto del inbound marketing, que es deleitar. Usted y yo debemos deleitar. Debemos vender el deleite de tener nuestro producto, nuestro servicio. Es ahí donde le estamos diciendo a Raquel, entiéndase. Porque dijimos el día de ayer que es un cliente semificticio, le estamos diciendo a Raquel, Raquel, yo tengo la solución para usted, Raquel, yo sé por qué usted necesita comprar mi producto. Y el último elemento que tenemos es el cómo en el inbound, eh, perdón, en el voy en persona y son los mensajes de marketing. ¿Cómo describirías la solución de tu empresa a este Buyer persona? La definiríamos en una frase pequeña: Administración integrada de base de datos de recursos humanos. Y ahí le estamos solucionando el problema. Decía Elvia, nosotros tenemos nuestro eslogan que es. Somos una empresa en movimiento. Gracias, somos una empresa en movimiento. Movemos tu empresa, búscanos. Por ejemplo, no sé, en este momento el cerebro está más en otra cosa, pero digo, usted buscará una frase idónea para decirle, nosotros somos la empresa en movimiento y que va a mover su empresa. O nos movemos al ritmo suyo, no sé, cualquier frase que podamos utilizar para hacerlo un gancho y decirle, estos somos nosotros. Mensaje de venta. ¿Cómo venderías las soluciones al Buyer persona? Te ofrecemos una base de datos intuitiva perdón, que se integra con tu software y plataformas existentes y capacitación ilimitada para ayudar a tus nuevos empleados a ponerse al día rápidamente. Me fascinaba que algunas empresas que vendían máquinas de ejercicio hacían el reto y le decían. Si en X tiempo usted no ha bajado tanto de peso, nosotros le devolvemos el dinero. Y hacían un reto interesante para mí, porque decía, ok, me están diciendo que me van a devolver la plata si yo no he bajado tanto de peso. Pero ¿por qué lo decía? Porque estaban seguros del producto si se utilizaba. Lo mismo, usted debe estar tan seguro de su producto, de su servicio, que usted no puede decir no lo voy a hacer, no lo voy a utilizar, sino que usted va a decir, el producto que yo vendo, el servicio que yo vendo, es calidad 10, calidad 1000, y por lo tanto lo estoy recomendando. ¿Preguntas que ustedes tengan hasta este momento o comentarios? Yo tengo una consulta que aún no me queda muy claro. Dígame, Emily. Bueno, eh... En este caso, nosotros tenemos que venderle a Raquel, ¿verdad? Sí. La de recursos humanos. Pero, ¿cómo consigo toda esa información de mis clientes? Porque no cualquiera me va a decir, eh, yo toda su vida veo todo lo que hace. Esa es mi duda. Ok. Como dijimos que es un cliente semi-ficticio, el cliente existe pero obviamente no nos va a dar la información el cliente así a simple petición. Aunque hemos estado viendo en el recorrido del marketing que lo podemos pedir que nos llene un formulario y en el formulario que él o ella nos llene, nosotros vamos diseñando nuestro buyer persona. Opción A, opción B. Yo me pongo como cliente yo, Miguel, soy el cliente en este momento y como cliente pregunto qué necesito, cómo voy a satisfacer lo que yo estoy buscando y empiezo a darle respuesta desde el punto cliente. Volvemos, es una representación semi ficticia. El cliente existe afuera, pero lo alimenté con las exigencias millas. No sé si me doy a entender. Estoy entendiendo un poco más. Ajá. Entonces, con las exigencias que nosotros tenemos, Ever nos dice, o quizás por la observación. Sí, la observación influye muchísimo según lo que nos van comprando y esto nos permite crear la base de datos que tanto hemos estado hablando y con base a esto podemos decir, este cliente tiene... Preferencia para este, para este, para este producto. Y ahí vamos estableciendo. Por eso dijimos que el buyer persona principal que vamos a crear, primero en ver las necesidades. Sí, pero las necesidades, Brian, que nosotros vamos a, a satisfacer, perdón, con nuestro producto o con nuestro servicio. No la necesidad tanto del mercado, sino que como yo la estoy satisfaciendo. Y si no existe, la puedo crear. Emily. Justo lo último que, que dijo es lo que iba a decir. Entonces, nosotros, nuestro objetivo con el Buyer Persona es crearle la necesidad al cliente de que necesita, entrar la redundancia, nuestro producto. Así. ¿Por qué necesita nuestro producto? ¿Por qué debe comprar nuestro producto? ¿Por qué? O sea, darle la razón del por qué. ¿Se recuerdan? Por eso los he llevado paso a paso. Les pedí que hicieran su marca. Les pedí que hicieran un FODA. Ahora estoy en el punto del en persona. No sé si me doy a entender. Porque en el FODA yo vi cuáles son mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Dije un DAFO. En realidad no dije un FODA. Un DAFO. En este punto yo dije, ok, ya teniendo eso, yo sé cómo voy a satisfacer la necesidad. Perfecto, Kenny, gracias. Yo voy a saber cómo voy a satisfacer la necesidad de Emily. ¿Emily, su producto era? ¿O su emprendimiento? Eh, sobre la venta de producto colombiano. Ok, gracias. ¿Cómo satisfacer la necesidad de las mujeres? ¿Qué busca una mujer? Que la ropa le quede bonita. Decía, ya voy Liliana, decía belleza, exacto. Decía una película que me gusta bastante. Decía esto: si cuando lo vistes en el estante te gustó, te enamoraste, te lo probaste, seguiste enamorado, lo vas a utilizar. Pero si cuando lo vistes te gustó, pero cuando te lo probaste, no te enamoraste, nunca lo vas a utilizar. Y por lo tanto no se debe comprar. En este caso, Emily, usted está satisfaciendo la necesidad de la vestimenta, pero va a ir más allá. Y voy a adelantarme a un tema que viene después. El valor agregado es la belleza, la elegancia, la sofisticación que tiene la mujer o el hombre con la ropa que usted está vendiendo. ¿Estamos, Emily? sí de hecho ya me quedó más claro gracias para ser Liliana. hola solamente que tengo este una duda allí cabe que es este el cliente oculto el cliente oculto sí aunque más que el cliente oculto más que el cliente oculto liliana es nuestro prospecto. O sea, muchos van a ver terminologías, algunos le van a llamar cliente oculto, otros le van a llamar prospecto, otros le van a llamar lead, le, algo así se pronuncia, otros le van a llamar eh, que se me fue el otro. pero van a ver infinidad de nombres. Son los clientes sí ocultos, aunque esto, cuando hacemos el buyer persona, no es tan oculto sino que ya es una segmentación más específica. Por ejemplo, en su caso, ¿será que Miguel en este momento necesita alguna terapia? Sí. <laughs> sí, porque su terapia no solamente es para alguna fractura, no es solamente eso, sino que su terapia va también en la línea. Por ejemplo, ando en este momento con un dolor de espalda horrible y viene uh -huh. su terapia y dice, "No se preocupe, Miguel, lo que está sucediendo es que anda, usted sabe de eso, yo no, voy a utilizar uh -huh. este término, anda tensionada a su espalda." Uh -huh. Pero eso tiene solución. La terapia que vamos a seguir es ABC. Uh -huh. Yo aparentemente no necesitaba una terapia porque yo creía que la terapia solamente era en rehabilitación de músculo pero usted me hace entender y me dice, no, todos los seres humanos necesitamos, por lo menos, cada X tiempo, una terapia. No sé si me sí. voy a entender. Entonces, no sí. es tanto que sea un oculto, sino que es el segmento específico al que yo voy a dirigir mi producto, mi servicio. Ok. Buenas tardes. El cliente que ve el servicio. Servicio al cliente. Sí, tiene mucho que ver en esto. Ok, otra pregunta que tengamos: comentario, queja, reclamo. Yo, como no estuve ayer en la clase, este. Pero lo que están haciendo es prospectar el cliente. Sí, se conoce como prospectación también, gracias, era el otro término. Se bueno. conoce como prospectación. Uh -huh. Pero mmm, más allá de una prospectación, porque la prospectación queda todavía al estilo FODA. Uh -huh. Queda solamente en. Ah, esto creo yo, ¿verdad? En el caso del en Persona. Ya va es a investigar, que está. rostro, exacto. Ya voy con uh -huh. detalles demográficos, ya voy con detalles personales, uh -huh. ya voy con más delicadeza a qué es lo que está buscando y qué es lo que yo le voy a ofrecer. Algunas veces me han escrito a mí en Instagram, tal vez personas que manejan páginas, ¿verdad? Que ya se dedican a manejar páginas. Y entonces ellos dicen, he visto su contenido, ¿verdad? Y quisiéramos eh, tener una reunión para poderle presentar eh, eh, quizás cómo mejorar el contenido, ¿verdad? Y, y presentar todo eso. Entonces creo que la gente lo que hace es eh, analizar si ya tiene una, una persona que ya vio eh, qué es lo que está haciendo. Eh, los que se encargan de eso, tal vez analizan en qué puede ayudarle a subir las estadísticas o las ventas por medio o por lo menos los likes vea que eso es como lo lo importante o la gente que se suscribe a las páginas entonces como que ellos analizan como lo que les hace falta y con eso los ayudan a crecer algo así creo que también es sobre este tema por eso le digo estoy un poquito como no sé si es exactamente pero creo que más o menos lo voy a entendiendo Vamos en esa línea también el bien, por el hecho de que en el mercado siempre hay una necesidad, siempre. Le pongo un ejemplo. A las mujeres que casi no les crecía el cabello había una necesidad que se debía suplir. ¿Cómo se suplió esta necesidad? Con las extensiones. ¿Ya? O sea, siempre la observación, como dijo Brian si no estoy mal, la observación es el mejor método para saber qué necesidad voy a satisfacer. Y si yo estoy metido en el punto de redes sociales, yo voy a empezar a buscar todas las empresas, todas, todas, todas las empresas. Y voy a empezar a ventarle oferta a todas las empresas. Una de ellas me va a decir sí. Y esto va a significar para mí utilidad. Y como obvio, yo estoy viendo todo eso. Esto significa que yo estoy más empapado de lo que cualquier otro pudiera estar. Y cuando usted me dice, pero es que mire, yo tengo bastantes amigos, yo tengo esto, no, no se preocupe, yo puedo hacerle crecer su página en un 10%, en tanto tiempo. Puedo hacer que las visitas crezcan en un tanto por ciento, en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo, y ahí sí aplica, porque obviamente se dedican a eso, yo tengo cincuenta mil seguidores y le voy a poner a usted en mis páginas. Ahí es donde se están vendiendo. Lo vivo con el banco día a día por la competencia. Sí, es criminal en los bancos. <laughs> día a día, eh, Elvia, se está vendiendo más. Entonces, esto es lo que nos va a permitir el en Persona, por ejemplo. Eh, ya les envié el modelo, ya lo voy a explicar con más detalle el que les acabo de enviar por ahí. Pero es así donde sí estamos prospectando, sí estamos viendo el cliente oculto, sí estamos viendo la segmentación de mercado, sí estamos viendo nuestro nicho de mercado, sí estamos viendo todos estos elementos que nos van a llevar a aterrizar a qué es lo que yo voy a satisfacer en cada una de las personas que estoy buscando. Por ejemplo, el día de ayer se hablaba del toque en frío. El toque en frío es excelente y funciona, pero en algunos casos chocamos porque no nos atiende. Yo lo expresé en un momento con uno de mis jefes y le dije cuando yo andaba gestionando, yo no puedo ir a tocar en frío porque la empresa me va a decir no y yo siento que pierdo tiempo.

el de la empresa los tres pollitos me dijo la 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 el de la empresa me dijo la 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 ¿por qué? Porque para mí era optimizar tiempo recursos etcétera lo mismo puede suceder no estoy diciendo que el método de telemarketing sea el mejor no estoy diciendo que cada uno de nosotros vamos a buscar el medio que más se adecue a nosotros si Facebook a usted le funciona fenomenal dele con todo en Facebook y vámonos si a usted le funciona Instagram, vámonos con Instagram y apuntémosle a Instagram. Si a usted le funciona el WhatsApp Business, vámonos con este y vamos con todo. O sea, el método que a usted le esté funcionando, ese es el que debemos optimizar. Yo no quiero que se vaya a casar y vaya a decir, ay, ah, es que como Miguel dijo que el mejor método, la mejor red para vender es los tres pollitos, para no mencionar ninguna. Los tres pollitos. No. Yo no le estoy diciendo que ese es el mejor. Lo mencioné con el rango de edades y le dije, según las edades, este es para Juancito, este para Pedrito, este es para Anacleto, este es para Casimiro. Según edades. Pero lo vimos también que algunos somos bien jóvenes y tuvimos Hi-Fi 5. Otros son mayores y solamente conocen Snapchat. Entonces, ahí depende de ello, cómo lo vamos a ir haciendo. Ahora, ya puesto en escena, eliminamos a Raquel y nos fuimos con Marta. Marta Fernández. Nombres así bien coloquiales y usuales de nuestro medio cuando se da una explicación. En el perfil de Marta, Marta es una auxiliar de producción. Ah, ok. Si es auxiliar de producción, ¿a qué se dedica? Pues a la producción. ¿Pero de qué? Posiblemente sea un auxiliar de producción textil. Posiblemente sea un auxiliar de producción en panadería. Posiblemente sea un auxiliar en producción de... Pero si usted observa ninguno de los antes mencionados, es a lo que se dedica Marta. ¿De qué es graduada Marta? Es graduada en comunicación audiovisual entonces marta no produce nada de lo antes mencionado sino que marta está produciendo contenido y si marta produce contenido significa que ella necesita qué cámaras computadora mouse profesional un touch una pantalla para dibujo etcétera eso es lo que posiblemente Marta necesita. Estoy ya ideando qué producto puedo venderle a Marta. Siguiente. Marta es una madre primeriza de un bebé de un año. Vive en pareja, pero no está casada. ¿Y a mí qué me importa que no esté casada? Mucho. En los matrimonios ya hay conflictos económicos de que yo pago qué y quién paga qué. No nos metamos en ese lío, la capacitación es marketing digital, pero ya se dan esos problemas. Y en este caso, que no están casadas, significa que Marta posiblemente ella corre por todos sus gastos. Si es una madre primeriza, ¿qué estará buscando Marta? Posiblemente en este momento acaba de dar a luz y lo único que está pensando no es en la cámara, no es en una computadora, no es en nada de esto. Sino que lo que está pensando Marta es en cómo poder tener a su hijo en las mejores condiciones. Y por lo tanto, yo soy especialista en venta de productos para niños. Y yo vendo de los productos, ay, ¿cómo se llaman los que se mueven? Que es una colchita, tienen un arco y tienen unos muñequitos para que el niño se esté estimulando, mueva los piecitos y las manos, se me han ido móviles creo que se llaman, se me ha ido el nombre. Yo soy especialista en eso. Yo soy especialista en la venta de productos para niños y por lo tanto yo tengo coche, de todo tipo de coche. Yo tengo de todo tipo de pañal. Yo tengo etcétera. Y empiezo a ver qué producto va encajando con lo de Marta. En su caso está más fácil, porque usted ya tiene la empresa. Yo en este momento estoy pensando... ¿A qué me voy a dedicar? Y por eso estoy mencionando todo lo demás. Datos demográficos. Marta es una mujer de 34 años. Para ser madre primeriza, como que se le pasaron los años, ¿verdad? No, ella tiene la visión europea, oriental, y dice, no, no voy a ser mamá hasta que tenga una edad considerable. Y por eso ella decidió tener hijo a los 34 años. Significa que Marta terminó su carrera, significa que Marta tiene casa, posiblemente, significa que Marta tiene vehículo, posiblemente, aunque más adelante nos dice que Marta está alquilando. ¿Para qué me sirve todo esto? Para saber qué producto, qué servicio le voy a ofertar a Marta con su edad, 34 años. Vive alquilando, es una mujer autónoma, lo que dije anteriormente en el perfil, y sus ingresos mensuales son alrededor de 1.500 euros. Si esto es así, significa que Marta vive en España y 1.500 euros está ganando el salario mínimo. Le alcanza para vivir. Porque se está alquilando, significa que Marta está pagando X cantidad. Trasladémoslo a nosotros, a país. Se hizo de esta manera para hacer el marco global y después ubicarlo en El Salvador. Marta tiene los 34 años, alquila casa, sus ingresos, obviamente ella los utiliza a discreción y su ingreso anda alrededor. Digamos que en El Salvador ella gana 1.500 dólares. Significa que Marta está viviendo en una propiedad decente. Significa que Marta tiene la solvencia para comprar uno de estos móviles que cuestan entre 60 a 100 dólares. Marta tiene la solvencia para comprar un cochecito para bebé, una cuna para bebé. Tiene la solvencia para adecuar todo lo que ella crea conveniente para su bebé o comprar el último teléfono, el iPhone, el Samsung, según gustos o preferencias del mercado, porque tiene la solvencia. Los hábitos de ella, compra mucho online, pero no le gusta esa empresa. Entonces, ¿cómo puedo hacer? El mismo producto que puede estar vendiendo esta empresa, lo estoy vendiendo yo, pero ella no se lo está comprando directamente a esta empresa, sino que ella compra mucho online. En ocasiones hemos creído que en El Salvador no se compra tanto vía online, pero yo le puedo garantizar que muchas compras y mucho producto hoy se está moviendo a través de las redes sociales, a través del Internet. La ubicación geográfica está pasando a un segundo plano. Su última compra fue ropa para su hijo. Normal, es primeriza, recién nacido el bebé. Y por lo tanto, ella va a buscar algo para su hijo. Ella ya pasó a un segundo plano. ¿Cómo la conquisto a ella? Vendiéndole al hijo. Después me voy al cross-selling y le vendo a ella. Pero primero con el interés, su hijo. Y después me voy al cross-selling. Y le estoy vendiendo a ella también. Sus intereses. Va dos veces al mes al cine. ¿Y esto en qué me beneficia? ¿Ok? ¿Qué le puedo ofrecer a Marta? Practica yoga y corre maratones. Ya se me ocurrió la alfombra porque la alfombra ya la tiene dañada para practicar yoga. Va a maratones. Se me ocurre calzado ergonómico para correr. Abona. Abonada. Está obviamente suscrita a Netflix y HBO. Significa que ella pasa un poquito de su tiempo, ropa deportiva, gracias, Elvia. Significa que ella pasa un poquito de su tiempo conectada en la televisión. ¿Qué le puedo vender entonces? Sillones para que ella esté descansando y se duerma cuando ve, pues no, vea más tranquilamente las series, las películas, etc. Pasa una media de dos horas diarias en Instagram. Entonces, ¿a dónde voy a publicar? En Facebook. No, ¿verdad? Si ella pasa en Instagram, voy para Instagram. ¿Por qué? Porque ese es el nicho. Soy Fiel Testiga, tenemos muchos clientes en línea. Es grande nuestro tráfico. Gracias. Sí, porque por eso ha estado, obviamente, en este proceso de compra. Más cuando se ponen las noches de oferta, ¿verdad? Siguiente. Retos que ella tiene. Los retos de ella es incrementar sus ahorros en un 30% durante los próximos tres años. Es un reto grande. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Cómo? Me convierto en un especialista financiero y le capacito a Marta Vía Online en finanzas. Y como lo está diciendo el especialista financiero, ella me va a creer y va a lograr hacer lo que yo esté diciendo otro nicho de mercado donde puedo llegar a venderle. Combinar la estabilidad laboral y familiar. Yo soy una empresa que contrato para que se haga trabajo desde casa, el home office. Y como estoy haciendo trabajo desde casa, ella dice, sí, quiero trabajar con Miguel. Y se pasa a trabajar conmigo. Y allí está combinando su estabilidad laboral con todo su proceso familiar de cuidar a su hijo. Frustraciones que ella tiene, no obtener el suficiente reconocimiento laboral. Aquí recuerdo una historia que se dio. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del premio Clio? ¿Alguien ha escuchado del premio Clio? Ok, rapidito les cuento. Le, les comento. El premio Clio es traducido el premio Oscar, lo único que en el ámbito de publicidad. El Salvador ha ganado ya en varias ocasiones premios Clio a la publicidad y el premio Clio, hago otra vez la aclaración, es a nivel mundial. Y una empresa que se llama Apex. Ahí lo voy a dejar. Se ganó un premio Clio con un anuncio muy sencillo, pero con mucho impacto. El anuncio era una página en blanco, unos muñequitos de esos que yo hago, usted no, yo sé que usted es especialista en dibujo, de esos muñequitos de palito. Lo único que no eran de palito eran gorditos, pero eran de esa línea, de muñequitos. Y ponían cuatro muñequitos. Estos cuatro muñequitos en el sonido se escuchaba que se estaban subiendo a un vehículo. Antes de arrancar el vehículo, a uno de los muñequitos le ponían una grapa, haciendo referencia a que el muñequito se había puesto el cinturón de seguridad. Y se escucha que el vehículo arranca y va a toda velocidad, se escucha un impacto, sacude en la página, los otros tres muñequitos se caen. Y el único que queda vivo fue el que llevaba el cinturón. Y después decía el anuncio, usa tu cinturón de seguridad. Decía en texto, no hubo ni una sola palabra, no hubo nada, totalmente fue auditivo, visual. Y se gana el premio Clio. ¿Por qué lo estoy trayendo a mención? Le dieron el reconocimiento a la empresa pero era el diseñador del anuncio no salió en primera plana que dijera Juan Petronilo poca sangre creador del anuncio X entonces en el caso como Marta tiene el en esta línea de producción dice Marta yo tengo un conflicto y mi frustración es que nunca me den el reconocimiento laboral Quedarse estancada profesionalmente, pasar poco tiempo con la familia y atravesar problemas económicos. Son las frustraciones de Marta. ¿Cómo le pudiéramos ayudar a Marta? Enseñándole que ella puede crear su propio emprendimiento y su propia empresa de producción audiovisual. Enseñándole a Marta que obviamente ella puede dedicar más tiempo a su familia, posiblemente si es su propia jefa y está trabajando desde casa. Y enseñándole a Marta el principio del ahorro para que ella no tenga problemas económicos. Como último punto, los objetivos. Montar su propia productora en cuatro años. Lo que hemos estado hablando anteriormente. Este es un en persona habitual. Cuando le digo habitual, obviamente a este se le pueden hacer cuantas modificaciones usted crea conveniente. Este Buyer persona puede sufrir todas las modificaciones habidas y por haber, dependiendo del producto o servicio que usted y yo estemos ofertando. Es acá donde se vuelve indispensable que usted cree su propio Buyer persona. Y al momento que le pido que lo cree, es, créelo de la manera más real posible sabiendo que es una representación semificticia. Cuando le digo de la manera más real posible, me estoy refiriendo a que, por favor, usted ya tiene clientes, vaya y ahora traslade todos los elementos de sus clientes en este perfil. Permítanme. Ok. Vaya y traslade todo en este perfil. Con un nombre ficticio. Usted le puede poner los Juanes, los Pedros, etcétera. Preguntas, comentarios, que tengamos. Esta va a ser una tarea. Sí. Pero, ¿y a dónde encuentro el esquema? Se lo acabo de enviar. Al WhatsApp. Al WhatsApp. Lo Chico, único que gracias. se los envié lleno para que lo tengan como referencia. Está bien. Ok, gracias. Otra pregunta. ¿Cuándo se tengamos? lo presentamos, Miguel? Perdón, buenas noches. Buenas noches, Demi. Mañana. Ok. Eh, está, está de hacerlo en tres horas. No, <laughs> no son bromas. Nos llevaríamos quizás menos tiempo. Pero sí, para mañana. Mañana presentaríamos nuestro de person. Gracias. Para servirle Delmi. Otra pregunta que tengamos. Y el concepto de buyer persona. Ya se lo voy a poner en pantalla para que usted lo tenga. Para que así lo, lo unifiquemos como lo hemos visto. Ok. Solamente déjeme que abra este archivo y lo ponemos. Otra pregunta que tengamos. ¿Todo claro? ¿Sí? Fíjense que me estoy complicando en este momento. Sorprendentemente es el único grupo que he tenido que no me ha hecho la pregunta obligada. Miguel, y nos va a pasar las presentaciones. Ninguno me las ha pedido. Por eso no se las envié. Como los chatas, Nancy, espero que sea que, como la de Coco. <laughs> están, Nancy. Yo en porque la... creí que estaban en la plataforma, perdón. No, lo, los videos. Yo porque están... sabía que usted lo iba a enviar, Miguel, por eso. Ah, vaya de mí, ya. Yo siempre le tomo cap. Pero está tiempo todavía de mandarlas. Vaya, permítame, voy a dejar de compartir para, para cumplir. No, no, dice, solo, ya, le, ya se las voy a mandar para que, que las tenga por ahí. Yo sé que a usted le, le gusta tomar apuntes. Solo deme unos minutitos que cargue esto y lo mandamos. Ya se las envío todas las, las presentaciones. Cuando las encuentre, aquí están. ¿Qué crearemos? ¿Es sobre nuestro emprendimiento? Efectivamente, es sobre nuestro emprendimiento. Se las voy a mandar en, en PDF, perdón, en, en PowerPoint, por una razón. Porque quiero que si ustedes deciden hacerle algún cambio o algo lo hagan con toda libertad. Por eso se las estoy enviando de esta manera. Si les son útiles y las pueden utilizar ustedes después, con gusto. Vamos a ver si, si llegaron, si sí están llegando, ¿verdad? Ok, otra pregunta que tengamos. Ahí creo que las tienen todas. Hasta la clase 10 tenemos. ¿Preguntas? Para servirle. Ok, un placer para su servidor cada noche conectarnos. Ya con esta llevamos casi tres semanas. Mañana cumplimos tres semanas de estarnos viendo. Espero que sigamos con los mismos ánimos que el primer día que nos vimos. Porque hasta el momento a nadie he visto todavía, bueno, los que tienen la cámara encendida, a nadie lo he visto cabeceando, así es que pienso que vamos bien, pienso que vamos con todo. Entonces, un placer conectarnos nuevamente. Nos vemos el día de mañana. Si Dios así lo permite, trabajamos el bullying en persona. Vuelvo a decir lo que dije desde un inicio. Su servidor está tal cual para servirles. Si hay alguna pregunta, no dude, hágala en privado, hágala en el grupo. Si es en el grupo, yo voy a contestar si es para mí. De lo contrario, yo no, para servirle. De lo contrario, yo no, no contesto, ¿verdad? Pero si es para mí la pregunta, yo lo voy a contestar. Y si usted me dice, no, Miguel, yo lo voy a hacer de manera personal, de igual manera contesto 72 horas después de que usted me escribe el mensaje, pero contesto, no mentira, contesto casi de inmediato. Mire, ¿y, y cuándo terminamos? Me dijeron que hasta el otro año. Ah, ¿Verdad es que son, son, son tres o dos? Y en realidad el diseño son como cinco. Sí, finalizamos el 26. No, pero, no finalizamos. Le consulto porque también ahora me cayó un correo donde decía que me tenía que, como yo estoy después de aquí en inglés, ¿verdad? Ajá. Entonces que tenía que reinscribirme para, el, 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 para la segunda parte. No sé si sí. aquí va a ser lo mismo. Lo mismo. Acá vamos a finalizar el día 22 aproximadamente. Ese ah, día sé. finalizamos. otra semana. La otra semana. Entonces, desde ya pues gracias Elvia por la pregunta y gracias a los demás desde ya yo le recomiendo si usted le ha parecido lo que estamos haciendo le invito, vamos a Inbound Marketing agreguémonos todos y de esta manera pues continuamos con el aprendizaje después viene Inbound Marketing después viene Email Marketing creo que después viene Redes Sociales uno y viene Redes Sociales dos, hasta donde yo tengo entendido es de cinco meses prácticamente todo el curso. Cinco meses con un lapso aproximadamente de una semana. En ocasiones, en otras ocasiones no. Finalizamos este y automáticamente vamos con Inbound Marketing. Y así se ha llevado. Entonces, si usted crea bien, pues le invito. Agreguémonos ya, llenemos información. De hecho, la pueden pedir la información en el grupo. Y deciden este necesito la información para inscribirme a Inbound Marketing. Y así usted lleva toda la secuencia del aprendizaje. Para servirles. Gracias, Nancy. Ok. ¿Otra pregunta que tengamos? ¿Comentario? No sé, Fátima. Ahí sí me acaba de poner en jaque. Dígame, Elvia. Adiós. <laughs> ok, un placer. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Noche. Buenas noches. Feliz noche, cuídense. Feliz noche. Delmi, que al final encendió la cámara. <laughs> Feliz noche, cuídense.